aparece Lucero para desviar el esférico, dejar parado al Beto Álvarez y marcar el 2 a 0 en el partido. La combinación por la banda con Alejo, que va a ganar el centro, y ese toque con categoría de Lucero para el 2 a 0 de Godoy Cruz. Bueno, Godoy Cruz sigue haciendo lo que le dio Redentos en el primer tiempo: atacar